tenemos que responder a la demanda mundial de alimentos que está en constante crecimiento. La población mundial en los últimos 100 años se ha duplicado y se prevé que los más de 6.500 millones de habitantes que hay en el planeta hoy lleguen en el 2050 a 9.000 millones de habitantes. Eso crea una demanda muy fuerte de alimentos. Éramos en el año 2005 un país que producía alimentos para 3 millones de habitantes. Hoy produce alimentos para 28 millones de habitantes y apostamos a transformarnos en un país que produzca alimentos para 40 o 50 millones de habitantes. Todo ese crecimiento requiere de una inserción internacional inteligente. Pero ese crecimiento tiene que ser producto de una intensificación productiva que tiene que ser por definición sostenible, porque no podemos generar pan para hoy y hambre para mañana. Hay que tratar de producir estos alimentos sin deteriorar el suelo y cuidando y en lo posible mejorando el mismo. El temor más grande que tenemos en nuestro manejo es el problema de la erosión, que se debe al impacto de la gota de lluvia sobre el suelo cuando éste está desnudo. La principal erosión acá en nuestro país es la erosión hídrica, la erosión causada por el agua, por la lluvia. La erosión eólica no reviste importancia. La erosión laminar, digamos, si bien tiene un perjuicio, el perjuicio es más bien químico y no tanto físico. No estamos hablando tanto de la pérdida de suelo, sino de la pérdida de calidad de suelo. Dentro de los cuidados y de las atenciones que hay que tener, la erosión de suelo es el principal problema ambiental que este país tiene cuando hablamos de producción agropecuaria. ¿Qué es la erosión del suelo? Es por efecto de la lluvia cae fuertemente en el suelo se desarma, ese suelo que se desarma se transporta por una ladera, por una pendiente y sedimenta o termina en otra posición del paisaje. Incluso esta posición del paisaje puede ser el agua o los cursos de agua. Es obligación para el productor realizar planes de uso y manejo de suelo, prever lo que va a hacer en los próximos años y que ese uso y manejo evite la pérdida de suelo de determinada cantidad. Los planes de uso y manejo de suelo tienen la particularidad que es un sistema que se hace, que es obligatorio porque está en una ley, o sea, todos los productores de este país están obligados por ley a presentar un plan de uso, a planificar el uso del suelo de acuerdo a la calidad de ese suelo. Y esto es el primer país o el único país del mundo que lo hace, porque esto está en una ley. El Sistema de Acreditación de Ingenieros Agrónomos tiene 483 profesionales registrados y habilitados para presentar los planes de uso y manejo de suelos. Planes de uso vinieron para quedarse, es su objetivo, su alcance es el que nosotros buscamos, que es cuidar el suelo, cuidar la materia prima donde trabajamos. No siempre el cultivo más rentable es el cultivo que puede predominar, sino que a veces tenemos que implementar rotaciones de cultivo con cultivos de menor rentabilidad. El Uruguay tiene 1.5 millones de hectáreas de agricultura, más o menos. De este 1.5 millones de hectáreas de agricultura que tiene el país, 1.450.000 tiene planes de uso presentados. Quiere decir que nuestra agricultura hoy es una agricultura planificada. Y el Uruguay es el único país del mundo que tiene este porcentaje tan alto de su agricultura en un plan de conservación de suelos. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ponerle precio a lo que queda en el suelo, a la mejora del suelo y con eso poder ver el futuro, no mirar en el corto plazo, sino mirar la agricultura y el suelo en el largo plazo. Hace algunos años, en la zona noreste de Canelones, el cultivo de la remolacha causó daños severos de erosión en el suelo. Hace muchos años el cultivo de remolacha era muy común. El cultivo de remolacha es un cultivo que el suelo lo da vuelta, es muy,
todo el manejo que se hace es muy poco conservacionista y complica mucho el manejo del suelo y el cuidado del suelo. Años acá a trabajar. Tengo 61, voy para 62. Trabajaba en las cuadrillas de remolacha y después unas parcelas que se le llamaban, que se probaban todas las semillas, lo que era semilla se probaba todo ahí, en las parcelas. Y de ahí, bueno, seguí pasando de sesión en sesión y estoy todavía acá. Soy uno del único que quedé acá trabajando. Iba dando porque se le sacaba cebada y eso después el estrojo remolacha, pero se iban desgastando los suelos y uno se daba cuenta porque le iba sacando las láminas esas, las aguas. Tenía erosión por el tema de que se iba llevando la tierra, las capas de tierra de arriba. El desgaste de la tierra, de la plantación de remolacha y después que se terminó la remolacha se entró a plantar un poco de soja, que también la soja fue una de las cosas que fue achicando un poco la tierra, ¿vio? Pues ahora, como lo estamos llevando con praderas, alfalfa y otras praderas que se están plantando, se está recuperando un poco la tierra. Para mantener un suelo así que no se erosione y eso, y por lo general hay que tenerlo siempre cubierto. Como antes que se araba y se dejaba y llovía y arrastraba todo y se volvía a arar, se había que ararlo y eso, y hoy, bueno, se planta y ya digo, está siempre, por lo general está siempre plantado, de alfalfa, de verdeo, de lo que sea, se mantiene mejor el suelo. Y uno nota que él planta algo y eso y viene con más vigor que lo que venía antes. El Uruguay agrointeligente es aquel país que va a tener la agricultura desarrollada en los mejores suelos, no en suelos marginales, en los mejores suelos, en los que tengan el menor riesgo de erosión posible, y seguramente en esos suelos va a incorporar el riego como forma de tener cultivos más productivos. Porque cultivos más productivos son la forma de conservar mejor el suelo. El saber popular reza de que cuando hay monocultivo, o sea, todos los años sembramos la misma especie, se dice comúnmente que el suelo se empobrece. Digamos, para entender eso hay que partir de la base de que el suelo es un organismo vivo. Y como un organismo vivo y nadie quiere comer todos los días lo mismo, en ese caso el suelo tampoco, con lo cual con la rotación de cultivos lo que logramos es que cada cultivo trae aparejado su bagaje de microorganismos, que son los que viven en el suelo, son los que transforman el suelo. Y a esos microorganismos, digamos, de vuelta lo mismo, esos propios microorganismos, las lombrices, todos los insectos que están en el suelo, son los que se nutren de todos los residuos del cultivo, todos los restos, todas las raíces que nosotros dejamos para el suelo. En el marco de la intensificación sustentable y de la inclusión de la producción familiar, el MGAP, con préstamos del Banco Mundial, tiene un llamado a presentación de proyectos asociativos. En este marco se han presentado unas 20 ideas, de las cuales el proyecto de Montes es el que está más avanzado. Ahora lo que tenemos es un campo de recríe de 33 tamberos de los alrededores de acá, que son los que están aportando todo lo que tenemos acá, y son los que llevan y traen, o sea, un campo de recríe para darle de comer al ganado y a su vez haciéndole forraje para los tamberos también. Algunos de los pilares de las políticas del ajuste normativo para el uso responsable de agroquímicos son la consolidación del sistema de registro de empresas que aplican fitosanitarios, el control de las aplicaciones y el monitoreo satelital de fitosanitarios.
Sabemos que tenemos un proyecto muy fuerte que son los planes de uso y manejo de suelos, pero al costado o por detrás de los planes de uso y manejo de suelos, en esa intensificación también está el uso de productos fitosanitarios que tenemos que hacer para esas producciones. La aplicación fitosanitaria es muy importante porque es utilizada para la obtención y protección de cultivos. Uno necesita pulverizar un agroquímico que sea de control de malezas y también el control de los insectos y de las enfermedades que ocurren en el cultivo, los cuales se aplican siempre de forma terrestre o aérea. Y eso también lo tenemos que hacer en un uso sustentable. ¿Qué significa? Bueno, que para eso hemos trabajado en lo que es un plan de uso y manejo seguro de estos productos. Bueno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, principalmente con servicios agrícolas, estamos en un plan piloto en el cual se está haciendo el registro de la aplicación de forma previa a realizar la aplicación. En ese registro, uno entra a una página, se pone que va a registrar una nueva aplicación y ahí inicia poniendo los productos que va a utilizar. Entras a otra fase del programa donde te abre un mapa tipo Google Earth, donde tú dibujas el campo donde vas a trabajar. El programa valida la superficie. El control de aplicaciones en tiempo real ya se está trabajando en forma piloto con 3 equipos terrestres. Estamos incorporando un equipo aéreo en las próximas semanas, que es definitivamente comprobar cómo funciona el sistema de control en tiempo real de las aplicaciones. El registro anticipado lo que permite es que cuando tú haces el dibujo te pone un cuadro en rojo y te dice aquí hay una escuela, tú no puedes aplicar. Entonces eso lo que permite es, antes de hacer una aplicación en un lugar donde uno no conoce y tener un inconveniente con algún centro poblado, con alguna escuela o con cualquier otra cosa, te lo está previniendo y deteniendo. Bueno, estamos trabajando en el programa de manejo regional de plagas, que traducido es controlar el gusanito de la manzana, el gusanito del durazno, la carpocapsis y la grafolita, también de la pera, ciruela y membrillo. Estaba siendo muy difícil su control, y cada vez más, porque no había insecticidas específicos para su control, llevó a consolidar el manejo regional de plagas, que es tomar la investigación que venía desarrollando OINI y la Facultad de Agronomía, esa investigación, transformarla en una política pública y la investigación más la política pública transformarla en un bien público. Nosotros normalmente usábamos insecticida, lo que hacíamos es matar todo. Después se fueron especializando los insecticidas y se hicieron cada vez más selectivos, pero igual ya el daño estaba hecho. En este caso esta fruta prácticamente no tiene insecticida, porque el control viene por otro lado, o sea que no existe el huevo. Lo que logramos nosotros es bajar la población y cada vez más. Desde hace varios años, la Academia, la Facultad de Agronomía y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, venía trabajando en una investigación de manejo de plaga sin uso de agroquímicos, utilizando algo que es natural, como las feromonas, que lleva a lo que se llama el manejo de confusión sexual de Carpocapsis grafolita. Básicamente la confusión sexual, lo que se trata de hacer es de inundar el ambiente con feromona femenina a través de unos difusores donde contiene la feromona femenina y la va liberando lentamente. El macho, cuando quiere encontrar a la hembra para copular, no la encuentra porque solamente la puede encontrar por azar,
pero no porque por los medios naturales. Este manejo regional de plagas, el control del gusanito, lleva a mejorar la rentabilidad del productor porque el nivel de daño de su fruta disminuye sustancialmente, pero también disminuir la cantidad de aplicaciones de insecticidas que se realizan en el monte, lo que lleva a que luego el consumidor tenga una mayor garantía de ausencia de residuos en la fruta que va a consumir. De repente a nosotros no nos gusta, nos resulta incómodo estar caminando por adentro de los montes y ver mucha telaraña porque incomoda, pero en realidad eso lo que demuestra es que el sistema está usando, está funcionando bien. Intensiva se basa básicamente en lo que es el riego. Después toda la tecnología viene a consecuencia de tener agua. Si no se tiene agua, difícilmente se pueda prosperar, ¿no? Porque estos son cultivos a cielo abierto y estamos a merced de las inclemencias climáticas. Por un lado hay épocas de exceso de lluvia y por el otro lado cada vez más hay más sequía. No podríamos estar hablando de una fruta y horticultura de calidad y de proyección si no estuviéramos pensando en que todas esas producciones necesitan de riego. Y de riego que no es echar agua, sino riego en el debido momento, en el momento preciso y en la cantidad precisa. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el desarrollo del riego a través de llamados a productores con proyectos multiprediales o asociativos para su financiación. Porque a nosotros al tener poca área teníamos que tratar de producir mucho en poca área, y si faltaba el agua la quedábamos, y a la vez poder empezar a regar y eso podíamos producir mucho más, aumentar la producción con menos área en la pastura y todo eso. En la Asociación de Productores de Leche nos otorgó el equipo nuevo este de riego, que es un alivio también, es otra cosa, por lo menos lo pones a regar y se riega solo, marcha solo. Hay que estar, pero cada menos hora y menos trabajo, menos cañería y regar mucho más área que lo que regábamos nosotros pasando trabajo. La Asociación Nacional de Productores de Leche está probando tecnología de riego en el campo con 10 equipos de riego facilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Capaz que antes gastaba mucho más energía y tirábamos más agua en el mismo lugar, vamos a suponer. Agua que no precisaba. Ahora como esto riega de otra forma, gastas menos luz, tenés más tiempo y regas más. Podés producir más, porque antes no te tenías que levantar de madrugada a cambiar un riego. Ahora igual lo ponés a las 12 de la noche, que se prenda solo, o lo dejás hasta la madrugada, cuando te despertaste ya llegó y se apagó solo. Es totalmente diferente. El recurso agua es un recurso que desde el punto de vista natural está limitado. Lo que el Uruguay tiene es un potencial formidable de represamiento. En el Uruguay llueven 1.300 a 1.400 milímetros por año. Esos son 1.400 litros por metro cuadrado. De esos 1.400 litros por metro cuadrado, 500 litros escurren hacia los ríos y los arroyos. De esos 500 litros, el Uruguay utiliza en embalses, incorporando dentro de esos embalses las represas hidroeléctricas, 20 litros. Los otros 480 litros terminan en el Océano Atlántico. El desarrollo del riego en el Uruguay pasa por una política que impulse, que promueva el desarrollo de los embalses, que muchos se han hecho de forma individual, pero hay otros que deben hacerse de forma colectiva, con una lógica de cuenca hidrográfica, construyendo un plan nacional de aguas,
que no le tenga miedo a utilizar el recurso agua al servicio de la producción y de la generación del trabajo. Lo que importa es conservar la calidad del agua, porque la cantidad sobra. Compañera Margarita, decidimos venirlo a vivir al campo por una calidad de vida. Y en realidad no éramos del campo, éramos de la ciudad, del asfalto, y nos gustó probar este desafío, venirnos y bueno, establecernos. Con la crisis también que se vino, yo trabajaba en la construcción, dejé de trabajar en la construcción, y ahí decidimos venir a este campo a explotarlo. No teníamos agua ni luz. La casa era una casa de campo, como les decía, de fin de semana, y no tenía todas las comodidades adecuadas como para vivir en forma permanente, usando un poco el ingenio y la naturaleza. En realidad, fue que Daniel apostó a hacer una represa, un lago. De mis estudios fue electricidad, electromecánica en UTU, hace muchos años. Y bueno, y fantaseando con poner una turbina con esta agua que tengo acá. Y bueno, y ahí empecé con una prueba piloto, con una turbinita chiquita. Vimos que giraba, que andaba bien. Y bueno, y hoy estamos generando un kilowatt y medio. Hoy, gracias a eso, tenemos la energía eléctrica en nuestro hogar, en nuestra casa. Y a raíz de eso, las comodidades de la casa, ¿no? Realmente nos trajo la heladera, la reina de la casa hoy. Un antes y un después, como digo siempre, ¿no? Porque digo, podemos tener una heladera con freezer, tenemos computadora. Uruguay Agrointeligente no es solamente el aumento de la productividad de nuestros sistemas productivos. También es la complementación de la productividad con la generación de energía. El Uruguay Agrointeligente es el Uruguay que aprovecha el 93% del agua que hoy, sin pena ni gloria, se transforma en agua salada en el Océano Atlántico, empieza a aprovecharla no solamente para producir más alimentos, para darle más estabilidad a la producción, sino que a su vez esas reservas hidráulicas son potencialmente reservas de energía. El haber producido la propia energía, que aparte es una energía renovable. Esto tenés un grupo de baterías de 650 amperes, un inversor que te invierte 12 volt corriente continua en 220 alterna, pasa por la llave, una llave térmica y se va a la casa en 220. Cuando llegó al campo, porque llegó no solo para mí, llegó para varios compañeros que vivimos en la campaña, salió un proyecto de producción responsable y bueno, nosotros con 5 vecinos entramos y yo mejoré el lago aquel de casa, hice praderas, compré una bomba de riego y bueno, y así sucesivamente. Nosotros entramos en 3, después otro compramos toro. A través del ministerio lo que hemos podido aprender es a invertir el tiempo, el dinero, saber elegir las prioridades para mejorar la producción. Al mejorar la producción, obviamente, cambia la calidad de vida. Y ahora estamos en un proyecto con el DAC, que es elevar más este lago, 5 metros más, para poder juntar, tener un acopio como cualquier represa de mucha agua, para poder generar en 48 a 220. Queremos pasar de 48 a 220 y poder generar en un banco de batería siempre, ¿no? 5 kilowatts.
lo que hice fue interceptar el agua que entraba a mi campo, se iba al arroyo, lo que le saqué fue la energía. Y la largo nuevamente, ¿no? El agua deja de ser un factor para transformarse en un insumo. Tan insumo como la genética, tan insumo como los fertilizantes, tan insumo como el combustible del tractor. El Uruguay no puede darse el lujo de desperdiciar el recurso que tiene, yo diría, con una oferta demasiado irregular por cómo es nuestro régimen de lluvias, no puede darse el lujo de no aprovechar eficientemente ese recurso al servicio de las distintas cadenas productivas. El Uruguay tiene muchos arroyos y mucho más cantidad de agua que la que tengo yo. Vos en un cursito de 100.000 litros hora que tiene cualquier arroyo generás 5 o 6 kilowatts en trifásica, si querés. Que yo tengo un arroyo acá y pensaba hacer eso para por lo menos prenderlo 5 horas y regar con energía del arroyo. Yo pienso que en energía hay mucho para hacer en Uruguay. Hay muchísimo, muchísimo. Y con sol también. El sol es gratis, el agua es gratis y no se va al mar.